Buenas tardes. En este momento se me adelantó el invitado, pero qué bueno. Pero desde la mañana que desperté y al levantarme me encuentro con mi hijo y le digo que estaba verdaderamente emocionado de el invitado que teníamos el día de hoy. Es un integrante de uno de los grupos más populares de los 70s dentro del rock en Guadalajara. Ya hablaremos de eso en el transcurso de la entrevista. Y quiero darle las gracias a nuestro invitado por habernos abierto las puertas a su consultorio, puesto que él es Rodolfo Asensio, doctor Rodolfo Asensio, mejor conocido como el Popo. Buenas tardes, Popo, qué buenas gusto. Un gustote. Para mí, recordar a la Sole es como el soundtrack o la canción de una película de nuestra vida dentro de lo que fuimos jóvenes y adolescentes de secundaria, prepa, etc. Porque ustedes tenían algo muy importante. Yo no sé cómo lo hicieron, pero ahorita también lo vamos a platicar. Tenían una chispa enorme y muchísima juventud lo siguió durante 20 años. Porque aparte de eso, fueron los que más se extendieron. Porque muchos acabaron, se fueron, cambiaron, etc. Pero la Sole, ahora sí, que hasta la muerte. Así entonces, qué gusto, Popo, estar contigo. No, pues, en la mañana, soy bien macho, pero no chillé. Mi hijo vio que se me rezaron los ojos. Porque no tienes idea el cúmulo de historias de jóvenes de secundaria, adolescentes, que fuimos a divertirnos y gozar a la soledad. Sí. ¿En qué años empieza la relación? ¿Quién inicia con la intención de un grupo? Bien, aquí en San Andrés había otro grupo por ahí. ¿Eres de San Andrés? Yo soy de... Sí, la verdad, soy de aquí de Guadalajara, San Andrés. Es mi área. Siempre he vivido aquí en realidad. Entonces soy de aquí de San Andresito, Perú. Y volviendo a la antecedente de la música, fue de que... yo me enseñé a tocar guitarra, pero el Mars tocaba con un conjunto que se llamaban Los Castores. Los Castores de San Andrés. De San Andrés. ¿Qué años, Popo? Pues fue por el 68, 69. Yeah. Él tocaba con ellos. Entonces, yo los conocía a Marras, al Ganso, a Pepe y a Blas, obviamente. Entre esos años, en 68, 69 y ya en el 70, por fortuna para mí, se habían separado, el mar se separó de donde andaba, se vino para acá, o sea, ya sin grupo, y que me hablan a mí, vinieron a buscarme para formar parte del grupo. Entonces ya yo les dije, ¿quiénes van a ser? Pues para conocerlos. Ya conocí al Ganso, al Blas y al no era Pepe, era otro baterista. Un primo de Marras. El que empezó fue un primo del Marras, según tengo entendido. Ah, el primer baterista, algo así. El primer baterista se llamaba Silviano. Ajá. Y él, no sé si era familiar de Marras, pero ahí está. Ese fue el primer baterista que entre él y nosotros cuatro, los demás, hicimos el grupo de la solemnidad. ¿Quién escogió el nombre? ¿Quién le dio por ese nombre tan pegó? O sea, tiene mucho que ver el nombre. El nombre lo no sé si te diste cuenta de que no sé qué grupo es en Inglaterra o en Estados Unidos. Hizo una canción que se llamaba de la solemnidad de llamarse Jorge. Entonces, a mí esa canción me gustó. Y yo les dije, cuando estábamos poniendo nombres, yo les dije, oiga, hay uno que se llama, es una canción que se llama La Solemnidad de Llamarse Jorge. Y a mí me parece el nombre de La Solemnidad
algo especial, porque no es como todos los que andan ahí que lo sabe qué y lo sabe cuántos. Yo les decía, entonces, esto a mí me parece bien, la solidaridad. Es algo, si lo empezamos a analizar, les dije, va a haber mucho, mucho que opinar de lo que significa la solemnidad. Entonces dije, ya luego platicaremos con más calma. Tomen en cuenta eso y cada quien ponga cómo les gustaría. Y ya el que se me unió inmediatamente fue el Ganso. Dijo, oye, pues el de la solemnidad me parece bien. Es un nombre que pues nadie los tiene y nosotros, aquí sería la solemnidad. No serían los sabe qué y los sabe cuántos. No, entonces, esto me parece algo que va a ser, que va a atraer a la gente. Claro. Y vamos a tocar y vamos a tener que tocar bien. ¿Qué los llevó? O sea, debió de haber habido una química ya cuando estaban todos juntos. Sí. Muy buenos cuates. Sí. En cuanto nos conocimos, todos nos adaptamos al otro y así. Tú cotorreaste primero, vamos a decir, con Marras, en el grupo Los Castores. Ahí se conocieron, ya se conocían. Sí, porque éramos del mismo barrio, pues. Eran chavos del barrio. Jugábamos fútbol juntos. Entonces, sí, con él ya había rato de estar platicando cosas, y cuando ocurrió la cuestión de que sale de ese grupo y se me dijo, pensé en ti para que te vinieras a tocar conmigo, ¿no? Con el Tomás, ya me lo presentó el Blas y así, bien, está perfecto, me gusta, perfecto. Entonces, ¿y qué los lleva a rock? Pues es que lo que estaba pegando en ese tiempo era pura música de rock, en realidad. Sí. Entonces, nos fuimos por ese lado y escogimos, siempre tuvimos una forma de escoger las canciones, aunque no era muy sofisticado, pero escogíamos una o dos, máximo tres de cada grupo de los que a nivel mundial se oían. Entonces nos agarramos tres de Beatles, tres de así, tres de Chihuahua y de Rolling Stones. Entonces, escogíamos tres, y todos nosotros sabíamos que vamos a ensayarla, vamos a sacarla lo mejor que sea posible, ni siquiera un acorde de más ni de menos, para que se nos parezca bien, porque queremos ser buenos, y el tiempo nos va a dar la razón. Entre todos quedamos de acuerdo que sí nos iba a funcionar, porque todos teníamos muchas ganas. Eso, y se les notaba. Sí. Y era, en realidad la música que se escogía de los grupos, escogíamos lo mejorcito según en ese momento la opinión de nosotros al escuchar la música de, por ejemplo, por decir algo, de Rolling Stones, esa de Brown Sugar y así. Entonces, fueron unos de nuestros grandes éxitos en las tardeadas. Sí. ¿En qué año estamos hablando, Coco? ¿Ya los 70s? Los 70s, sí. Los 70s ya. Estábamos. Empezamos a salir a tocar bien rápido. O sea, juntos. Cuando mucho, creo que ensayamos. Cuando mucho, 3 meses. Eso es lo que yo considero. Y empezamos allá a tocar, a salir a tocar, porque pues nos surgía, ya estaban los aparatos y estaban cobrando las casas musicales la lana por la letra de cada aparato. Oh, los compraron en abonos, vamos a decir. Sí, por sí, pues es que no podíamos, ninguno era adinerado, simplemente, para colmo, yo era estudiante y los demás más trabajaban en sus cosas. Pero no había pues manera económica, y a nosotros nos urgía salir a tocar, y empezamos a tocar. Aquí hago la mención respecto de que ahí inicia la leyenda de la solemnidad. Sí,
Y ahora que me dices sobre las piezas, se me hace muy interesante, porque lo acabas de decir también. Tuvieron un tino para escoger la pieza que tenía que ver emocionante, alegre, bailable, porque también... ¿Viene aquí con ustedes? Otro de los puntos... Yo, su hijo. Soy su hijo. Adi. Adelante, Adi, adelante. Esto es un programa como Estando en Cuates. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Andy. Gracias. ¿Qué tal? Buenas. Hola, Andy. Pasa, pasa. Ya estamos en la intervención y qué bueno que llegas. Pásale. ¿Te paso esta silla, Andy? Aquí me paso. Bien. Entonces, ahí inicia la leyenda, pero sí. Te digo, tuvieron un tino. Eso era lo que caracterizaba a la Sole. Piezas bien escogidas, muchas veces, por ejemplo en mi caso, la colección se hizo por piezas que tocaba Spiders, por piezas que tocaba el 39 y por piezas que tocaba la Sol. Y te dabas cuenta que era la pieza que ustedes interpretaban, era la mejor pieza del LP. Siempre procuramos eso, de escoger lo mejorcito de cada grupo, de los a nivel mundial, ¿eh? Claro, claro. Y la sacábamos así, porque eso ocurrió más de alguna ocasión en que escogimos canciones que estaban muy elaboradas y alguno, el requintista, el marras o el bajista, Ganso. Blas, cantando y el Ganso, ocurrían de que no sacaban bien sus partes. Y teníamos que decir nosotros mismos, pusimos como reglas, si tú como armonista, como guitarrista, como requintista, como bajero, no estás sacando nosotros como puedes, debe de ser, mejor no lo tocamos. Y las ensayábamos uno, dos, tres días, y si no podía el que estaba fallando, ya les decimos, ¿sabes qué? Esa no la vamos a tocar. ¿Siempre ensayaron en la casa del Marras y de Pepe? Sí, siempre ahí fue ahí. Siempre. La primera casa fue aquí en las 34 Gigantes. Ah, órale. Ahí después, antes de la esquina donde va la curva así, ahí está una callecita así chiquita. Esa casa primera es donde vivía el Marras. Ahí ensayamos, ahí duramos un buen rato ensayando. Por ahí estaba la fábrica de discos, ¿no? Por ahí, hey. Donde grabó Toncho, ah, Cronos, sí. Creo que fue. Ay, sí, por las 34 estaban. Dentro del grupo y que comienza la leyenda, ¿quién llevaba los discos o quién decía esta pieza? ¿Cómo lo hacían? Porque llevaban un disco, me imagino, para oírla. Sí, claro, sí. ¿Quién lo hacía? Todos. O sea, que todos, a mí me gustaba una de... ¿Quién le diré? De Queen. Entonces yo les decía que, mira, yo estoy escuchando esto y vamos a darle, o qué opinan. Ya la oían todos y no, pues vamos a darle. Entonces, todos tenían una opinión para escuchar las canciones. Todos. ¿Ah? Entonces no fue exclusivo de alguien, ¿no? Si alguien llevaba una canción que, pues, yo daba mi opinión, el Marras daba su opinión, todo el mundo daba una opinión y decíamos, ¿saben qué? Que esta canción no me parece por esto y por esto, y si quieren la sacamos, pero pues, ahí estoy. Yo me hago a un lado, o sea, yo no estoy por mi gusto en esta canción. Entonces eso es lo que hacíamos, que todos estuviéramos conformes con la música que íbamos a sacar y todos habíamos dado nuestra opinión del material que estaba sacándose. Si se tocaba o no se tocaba. Sí. Tú tocabas dos instrumentos. Sí, la tecla y la guitarra. Y la guitarra. Sí. Sí, porque había piezas que llevaban teclado. Sí. Entonces... Sí, yo siempre toqué esos dos. ¿Cuánto dura el primer baterista con la Solemnidad? Duró muy poco porque cuando empezamos a ensayar, él ya estaba pues más grande que todos los demás. Ya era casado y todos los demás. Entonces, fue muy poco con él.
duramos unos meses ellos, unos cuantos, pero eran pocos. Y se salió. Pues él dijo, ¿y cómo es que se integra Pepe? Porque Pepe no sabía nada de batería, ¿verdad? No, nada. Él le daba por el fútbol. Así es. Él iba hasta Jalisco y entrenaba porque tenía el perfil de futbolista realmente. Era futbolista de ahí del Jalisco, del Oro, no estoy seguro. Ándale. Este, que le... hasta ahí se... uno de los... de primera división. Lo golpeó una vez que fui a verlo entrenar y le dio una catorriza a Pepe. Entonces, este, y al otro... lo cuidaron porque era de los estrellas de ahí. Entonces, este, eso fue lo que pasó esa ocasión. Yo dije, hasta le dije a Pepe cuando salió, le dije, oye, le dije, ¿cómo es posible que yo soy bien, tengo la boca muy suelta? Bien hecho, y más para el programa. Entonces, solté un montón de ofensas y dije, ese tipo te golpeó. Digo, ¿quieres que? Pues sí, ¿no? ¿Y quién integra a Pepe? ¿Sí? ¿El Marras? Lo que pasa es que existieron otros dos bateristas hermanos, Polo y Huicho. Estaban allá en Antonio, donde había un baldío grande aquí en San Andrés. Uh-huh. Ahí ellos vivían, esos dos bateristas, y ellos, su familia eran puros músicos, pero músicos de orquesta y esas cosas. Uh-huh. Entonces ellos entraron con nosotros, más el que se llamaba Polo, él, esta, porque era más amigo de todos nosotros. Entonces él jaló a su hermano para que cuando él no pudiera, él nos decía, el hermano iba a tocar. Como emergente. Como emergente. Y sí, así nos lo llevamos un buen rato. ¿Y ya tocaban? Sí, ¿públicamente? Sí. Órale, ¿y cuáles fueron los primeros lugares en los que tocaron, Popo? Pues fueron... ¿Recuerdas? Son muchos. ¿Pero recuerdas alguno? Principalmente era el Arlequín. ¿El Arlequín? Desde que entramos al Arlequín, sí. Esa fue nuestra... cada dos domingos estábamos ahí, y durante varios años. Sí. Y es que pues le convenía a la empresa, porque se le atacaba el sitio. ¿Cómo no? Y este, a nosotros, pues, el llegar a un sitio donde estás tocando y estar pues lleno de gente y todos esperándote que empieces a tocar, entonces, con gusto íbamos ahí. ¿Consideramos que desde su principio la Sol empezó a cargarse de jóvenes? ¿Que sí lo siguieran? Sí. O sea, con esa suerte, vamos a decir. Sí. Sí, sí. Y aquí sigue. También cabe mencionar lo bien que debieron de haberse escuchado también desde el principio. Sí, pues es que yo creo que a la gente, en ningún momento la puedes engañar. Cuando te van a escuchar, están escuchando lo que estás tocando. Y si no les parece, pues no, ya sabes cómo es el vocabulario del mexicano. Entonces, este, pero siempre nos estaban... cada vez veía más gente. No sé si aquí en Guadalajara te diste cuenta del Fórum. Sí, cómo no, yo iba mucho ahí con ustedes. Eran unos señores, un par de señores ya adultos. Sí, eran los dueños de ahí. Los dueños de ahí, yo los conocí. Ajá. Y este, acá con... enfrente del parque, al Mercado Corona, con Lucifer. Cómo no, también. Lucifer. Arriba de los Panchos fue el primer Lucifer. Ahí tocaban ustedes también. Y luego ya se fueron enfrente del Mercado Corona, la parte de arriba. Sí. ¿En qué momento se integra Pepe? Ah, cuando... ¿Cuánto tiempo tenían aproximadamente? No, ya tenían un buen tiempo. ¿Ah, sí? Sí, ya estábamos muy reconocidos. Y este, lo que ocurrió es que el Huicho y el Polo, como a ellos les gustaba pues su música de orquesta, este, pues nos dijeron, ¿saben qué? Que ya no vamos a venir. Pues uno dice, ya nos iban a dejar temblando, ¿no? Ya teníamos contratos con, principalmente con el Arlequín, y luego el Fórum, y obviamente nos aventamos una que otra fiesta particular. Ahí es donde pues nos iba mejor económicamente, obviamente.
pero este sí tocaban mucho en fiestas particulares durante toda la semana. Y entre en las fiestas que tocaban, tocaban popular de todo. Sí. Y en las tocadas exclusivamente rock. Sí, nada más lo. Sí. Oye, Popo, y Pepe, qué bien se adaptó porque tocaba muy bien. O sea, hicieron una química excelente entre todos y cada quien dominaba muy bien su instrumento. Su instrumento, sí. La verdad que sí. Sí. Entonces, sí, al Pepe lo enseñó el Marras, ¿eh? Al Pepe lo enseñó el Marras, porque ya ves que ellos tenían todas las cosas ahí en su casa. Sí. Ahí sí. Ensayábamos. Entonces, el Pepe aprovechó. Y qué bueno. Se enseñó a tocar la batería. Muy bien. Y le estaba dando las clases el Marras. Ahí estaba en friega y. Y lo estuve enseñando, ya cuando salieron los dos hermanos de bateristas de con nosotros, pues adiós mi niño, ya quedó muy bien. Y ya Pepe dijo, pues yo me quedo, pues quédate. Yo tengo un recuerdo muy presumible en relación a la solemnidad. Estoy de acuerdo y totalmente verdad, porque era como la casa de la solemnidad del Arlequín. Además los dueños eran muy buena onda con ustedes, unos señores gorditos. Sí. Que fue hasta padrino de Pepe de bodas, recuerdo. Sí. Ahí tocaron los Spiders en la fiesta. Pero lo que voy, lo presumible para mí es que yo vi a la solemnidad alternando con orquesta en el Arlequín. Ahí era. En el recoveco que habían, ahí se ponía la orquesta y ustedes en el entarimado. Así es. Pero dentro de todo esto, también a los que nos están escuchando y todo el público que tiene la solemnidad en Estados Unidos, un saludote y qué padre que tiene ya un integrante, una entrevista a un integrante de la Sole, porque uno se nos desvaneció, y en el sentido de que tocaba la orquesta y se paraban los que iban a echar la copa, se divertían y parecía una fiesta de 15 años. Yo recuerdo que una vez, y lo he dicho mucho, jóvenes alrededor y uno le quitan el zapato y la fiesta. Y lo decían, con ustedes la solemnidad, todos los vagos, vamos a decir, en el buen sentido, o gente que iba a la sole, se comportaba cuando los que iban a echar la copa bailaban con la orquesta. Seguía la sole, los de la gente que iba a bailar con la orquesta, se iban a sentar a echar la copa y seguía la bailadera y saltadera con la solemnidad. Así que, ¿qué me puedes decir a este fenómeno musical que solo se dio, considero, yendo yo a las tocadas, se dio con ustedes, alternar un grupo de rock con una orquesta? Esa era la obligación del, o sea, el contrato que nos hicieron en el Arlequín fue con eso, con porque la orquesta ya tenía muchos años antes. Exactamente, mi santa madre le caía a las fiestas. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues fue una. Nos contrataron por eso, porque nos dijeron, va a tocar la orquesta. Y luego ustedes alternan sus horarios y ya saben cómo van a estar. Entonces, para que respeten a la orquesta, ¿no? Pues sí, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Sí. Y cada quien con su mola, su forma de tocar y sus músicas. Entonces éramos totalmente independientes, me refiero a que no había música parecida con nosotros para con ellos, eran cosas muy diferentes, totalmente radicalmente, y la orquesta tocaba así una hora y una hora, o media hora y media hora, y ahí vamos hasta que terminábamos a las 10 de la noche. ¿Sabes qué era lo sorprendente, Popo? El comportamiento de los que iban con ustedes. Sí, hombre. Se comportaban a la altura. Porque lo hacían, sigue la solemnidad, y tan, 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 y empezaba. Porque yo me acuerdo bien con la que empezaba un poco, de Jack, de tan, 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 y empezaba a calentar uno rodillas y piernas y a bailar, ¿no? Entonces, sí recuerdo eso del Arlequín, y nos gustaba ir mucho con Arlequín. Y ustedes también, un reconocimiento es, alternaron con los grupos como los Spiders, el 39, La Fachada, con todos esos grupos, se codearon ustedes. Sí, sí.
la gente nos contrataba porque teníamos mucha gente, o sea, que nos seguía para donde fuéramos. Y entonces llegó hasta un cierto momento en que ya nos contrataban para que hubiera gente donde estaba Spiders o donde estaban los demás. Y allá en el tal domingo, Spiders y La Sole en tal sitio. Y siempre, yo de mi parte, yo siempre era medio remilgoso y les decía, ¿saben qué? La gente la estamos llevando nosotros. Les decía a los de, por ejemplo, a los Spiders, a Tuki y a todos ellos. Nosotros traemos la gente. Entonces, nosotros vamos a tocar y vamos a cerrar la tardeada. Entonces, ya saben que nosotros empezamos a las 6, ustedes tienen que empezar a las 5. Y así ya se llevan. Entonces, y eso se los dije después luego a todos los músicos de los más grupos, a Toncho y a todos los Spiders. Y aceptaron. Pues nosotros somos los que mandamos ahorita aquí en Guadalajara, Tlaquepaque y todo lo demás. Entonces, por favor, no la hagan de todos. No queremos problemas. Entonces esto nos favoreció. Entonces yo quise ya luego ya me tranquilicé y todo el mundo ya nomás íbamos a tocar y a disfrutar el evento. Y en el Arlequín, por ejemplo, si recuerdas, quitaron hasta las sillas, todo lo demás. Llegó sí, un momento sí, sí. En que todos, hubo más gente allá arriba y abajo. Al quitar las sillas y las mesas, pues hubo más espacio y había más gente. Entonces, eso fue en el fórum. Oh, me encantaba ir al fórum. Tocaban arriba. ¿Te acuerdas que sí. un cuadrote de un payaso? Sí. Que después me di cuenta estaba en Pino Suárez, enfrente de la sala Greta Garbo, que ya era la hija de esos señores dueños del fórum y rentaban trajes y vestidos para fiestas y todo ese rollo. Ajá. Y me trajo nostalgia haber visto el payaso que estaba arriba de donde tocaba. Además, ustedes hicieron una química muy importante con sus fans, así como estás diciendo. Sí, precisamente. Nos llevábamos bien. Aquí también hago mención a lo siguiente. San Andrés fue un barrio que sobresalió en Guadalajara culturalmente, porque tuvimos los vikingos. Sí. La Liga Comunista 23 de septiembre se nutrió de los vikingos. Sí. Y la solemnidad. Sí, y dentro de las baladas también acuérdate quien rifaba y de San Andrés, los Freddys. Ah, sí. Los Freddys también. O sea, fue. San Andrés tuvo un cúmulo de cultura. Mi hermano Alex, que tú conociste en paz descanse, en sus idas a Tijuana me dijo, gordo, allá en Tijuana me preguntaron por los vikingos de San Andrés. Hasta la frontera norte llegó el conocimiento y sabían que era gente brava. Eran barrio bravo. Sí, sí, sí. Y ustedes eran como los psicólogos o los calmantes de toda esta gente, porque también socialmente todos esos lugares a los que se presentaron ustedes, podemos considerarlos en la actualidad como válvulas de escape para toda aquella gente inquieta que ahí aventábamos en esas 3-4 horas todo. Todo. Sí, la verdad que sí. Todo. Y cuando digo también la química, ustedes un tiempo les dio, por su público, aventarles las chamarras que ustedes se las cuidaban. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Y luego decían, para el caballo, para esto, para fulano, y bueno, vivámonos. A mí me encantaba, ¿sabes cuál? Porque todas las tocaban bien. Un compa que todavía veo en la actualidad, Chuy Hernández, que queremos mucho, me dijo cómo haya sido. A mí me gusta mucho cómo tocan la rola los la solemnidad. ¿Y te acuerdas aquella de ZZ Top, preciosa y graciosa? Sí. Que empezaba con la batería. Y luego el Maras hacían con el leito. Era un grupo sumamente popular y con mucha gente siempre. ¿Cuánto ganaba la solemnidad por esos años? Era
éramos los mejor pagados. Sí, aquí en Guadalajara, sí, sí. Pues, nosotros no íbamos a aceptar lo que ganaban con los demás, con tronchos y esas cosas. No, nosotros éramos las personas de arriba. Entonces, siempre era muy común que cuando fuera a ver cualquier empresario fuera a hablar con nosotros, nomás si llegaba noviembre y todos los empresarios venían a donde ensayábamos para buscar fechas. Entonces, pues estando ahí ensayando, ya nomás decían, espera un tantito, pues nomás pase uno, pase en eso. Y ya pasaban, y no, pues vengo acerca de que cómo vamos a trabajar para el año que viene y así. Y ya las condiciones, en forma general, la cuestión de pesos, todos opinábamos, pero yo era el más renuente, el que quería más siempre, porque ellos ganaban demasiado, las empresas ganaban mucho. Buena observación. Tú lo sabes. Entonces, muy buena observación. Yo decía, no, pues mira, por ejemplo, en el Arlequín, que era el señor que estaba ahí en la entrada, era el padrino de bodas del Marras. Un día me dijo, oye, ahí vengo, que ya sé, soy de la Ricky. Yo sí, ese. ¿Y qué onda? Rafa me dijo que tú eres el más complicado. Lo que pasa es que soy el más que veo que ustedes, como empresa, se llenan de dinero las manos y las bolsas y todo. Y yo no estaba tocando por cualquier papa. Yo le decía, si quiere para el año que viene, vamos a hacer un calendario y vamos a dar las fechas, pero cada fecha le va a costar, por decir una cantidad, en lugar de 10 mil pesos, le va a costar 15. ¿Le parece? Si no le parece, dígame, porque lo que yo le diga se va a hacer aquí, porque estamos todos de acuerdo y todos estaban oyendo. Yo le decía, para el próximo año, cada domingo le va a costar 15 mil pesos de lo que estemos ahí. Ya no vamos a estar tocándole por 10 mil pesos. Ojo, ¿todos los músicos ganaban lo mismo? Sí. ¿Qué dicen? Todo era para todos y en igual proporción, hacía eso. Siempre fue así. Aunque ya pasó el tiempo y te das cuenta de malas mañas. Entonces, pero sí, en forma general, era el dinero para todos igualito. ¿Qué piezas te gustaba así a ti de interpretar, tocar? Rolling Stones. Sugar. Sí, sí, sí. Ya, porque también ustedes tuvieron en la transición de los 70s al metal, que ya hablaremos ustedes, porque los 70s se los aventaron la década completa. Y ustedes son ya de los pocos que quedan de aquel cúmulo de grupos de los 70s y la Sole se integra al metal. Porque ahí recuerdas que era Sole, ya empieza AC/DC, que considero que es el principio entre la transición del rock pesado al metal, que ustedes lo hicieron. Eso de AC/DC, a mí me gustaba mucho tocar de ellos. Y eran muy... todos los oyentes, los asistentes, se divertían con esas canciones y mucho, bailaban mucho. Como desquiciados. Entonces... Sí, te digo, por ejemplo, otra que recuerdo yo mucho. Bad Company interpretaba una pieza antigua, Sangre Joven. Así se one, Young Blood. Eran momentos maravillosos, repito. Las piezas que tenían en su repertorio eran perfectas para el momento. Es que, como te digo, siempre tratamos de escogerlo, en nuestra opinión, lo mejorcito de cada grupo, de los que estaban destacando a nivel mundial, y agarramos esas canciones y lo sacábamos. Créeme, es lo que era una exigencia de todos nosotros. Tenés que sacar tu parte
igualito que el que la tocaba. Si no, mejor no estamos ni ridículo, porque ya ves que había muchos grupos por ahí que mal decían el cuento, entonces deformaban la canción, ni fuera de esa, y nosotros no. Era, teníamos que sacarla como era. Si tú eres el requintista, tienes que sacar el requintito como estaba allí. Si no, no le hagas el cuento, no puedes. Entonces, eso a todos los del grupo nos ocurrió alguna vez, alguna parte que no pudiéramos, por ejemplo, hacer. Este, y todo el grupo decía, no lo tocamos, y estuvo así de sencillo, no vamos a exhibir a nadie allá arriba. Simplemente se nos tocamos y esto, decimos eso fue lo que nos hizo, yo creo que, yo lo que siempre creí, que como nos exigíamos nosotros mismos hacer las cosas bien, pues el asistente a la tardeada tendría que disfrutar la canción bien, y andaban a la baile y baile, pero felices, pero estaban con el oído atento a que la canción fuera la que estábamos queriendo transmitir a la gente. Entonces, sí, los asistentes eran nuestros mejores jueces, porque ellos sabían si estabas tocando bien o mal, si tal vez el requinto como era, o si estabas tocando el piano como debería de ser. Entonces, te estaban calificando. ¿Sabes cuál recuerdo que empezabas tú con el sonido del piano? De bajada. Ah, sí. Empezabas eso. ¿Te recuerda eso? ¿Recuerdas eso? Mira, algo de lo que también me gustó mucho es Blas le daba el sonido a las rolas. ¿Verdad? Sí. Le daba, sí. ¿No? O sea, nosotros salíamos felices, ¿no? Estábamos en la etapa de secundaria. Dentro de todo eso, nos damos cuenta, yo recuerdo dos doctores rock and rolleros. Uno era el baterista de Frankenstein, que desgraciadamente ya falleció, pero antes de eso estabas tú, que sabíamos que eras doctor. Te aventaste la facultad, no sé desde cuándo, prepa, facultad, y ya fuiste profesionista estando con la Sole. Sí. Ahí salía lana. Conjugabas. Por ejemplo, siendo estudiante, pues tú sabes que no cualquiera, un 6, un 7 no entra a la escuela de medicina. No. O sea, era 9 y 10. Tienes que tener buenas calificaciones. Las mejores. Sí. Y así alternabas eso con la solemnidad. Sí. Sí, siempre que hubo varias ocasiones, por tantos años que tocamos, de que se me cruzaban el evento con necesidad de estar en el hospital. Entonces era cuando yo en el hospital le hablaba a un compañero, cúbreme tal sobra, ¿no? Y ya sabes que te pago. Y así cubría yo. Entonces ya yo me dedicaba a la tardeada, terminaba y llegaba al hospital y ya le decía, ya te puedo decir mi niño, ahí te va tu lana. Y vamos, esa fue la manera que yo solventé eso. Porque eso no lo podías evitar. Y en el hospital a mí me dieron, siempre me dieron oportunidad los directores donde estaba ocurriendo ese evento, que yo tenía que estar en el hospital y también en tardeada. Entonces yo les dije, tuve que hablar con ellos directamente, los directores o los jefes de servicio. Yo les decía, ¿sabe qué? Que aparte de estar aquí en la carrera de medicina, soy músico y toco con tal grupo y pues tengo que asistir. Entonces ya le hablé a un compañero médico y él me cubre nomás con el respectivo honorario, pero ¿cómo me? No nos parece, porque cada quien tiene su puesto y tenemos confianza más en ti que por ejemplo en pero pues si tú necesitas eso, pues vamos a hacer eso, pero no nos parece, O sea, yo decía, bueno, entonces así cubrí esas cosas. ¿Qué hace que, por ejemplo, aquí también me da a pensar,
el aprecio al grupo porque no lo dejaste. No. O sea, también valoraste el grupo. Por supuesto. Ese, sí. Ese concepto, ¿a qué se debe? O sea, ¿te gustaba? Coméntame respecto a eso. Sí, pues me gustaba mucho estar en la música. La música para mí siempre fue gran parte de mi vida. Y me encantaba estar en el ambiente musical y en la escuela, en la facultad de medicina. O sea, me complementaba según yo, una con otra, pero yo lo hacía muy a gusto, la cuestión musical. Popo, estando en la prepa, en la facultad, ¿cómo te trataban o cómo se dirigían al ser miembro de la solemnidad de Guadalajara? Ah, cuando los compañeros se daban cuenta, algunos les hacían hacían comentarios fuera del sitio. Y por ejemplo, algo que dijo, ese, el Rudy, me decían el Rudy, este es el grupo La Sole, esa bola de marihuanos que andan por ahí. Y yo decía, maestro, ¿qué te pasa? O sea, ¿algún problema? No, más para que se den cuenta con quién andan. Y así me pasó 2-3 veces. Pero debió de haber habido también favorables, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es que La Sole tenía nombre. Sí, sí, sí. No, pues los que predominaban eran los que estaban de acuerdo. Por ejemplo, hablando de la profesión, en la carrera había compañeros de fuera de aquí, de Guadalajara, que estaban estudiando aquí en Guadalajara, y ellos felices con que, ¿dónde vas a tocar este domingo? O sea, les importaba dónde iba a estar para ir a la cargada. Entonces, si se advertían, ya el lunes siguiente, ya nos veíamos ahí en el hospital y, anda, oye, ¿qué hay en la cargada y aquí? O sea, comentarios pues de la tarde, y les gustaba mucho. Yo recuerdo, tengo una imagen de ti, de todos, lo recuerdo muy bien. Pero cuando alternaban y el otro grupo tocaba, tú te sentabas como indio a un lado del teclado y estaba rodeado de chavos platicando contigo. Sí. Y lo recuerdo. Sí, pues es que todo, al músico todo el mundo lo rodea. Exacto. Entonces se juntaban ahí a escuchar, a platicar simpladas, ¿no? Pero el chiste está platicando y estar pasando el rato en la misma tardeada. Y luego ya que empezamos a tocar, pues órale, a brincar, a bailar, pues. Y ahí se la... ¿Te acuerdas quién era el que le hacía así y los iba bailando para atrás, regresaba bailando y tocaba el teclado? ¿Tú? Eso. ¿No te acuerdas que te ibas, tocabas y luego bailabas para atrás y luego para adelante y ya seguías tocando? ¿No te acuerdas? Ya, la vez pasada lo platicamos que tú hacías, estabas por ejemplo tocando, pero ya prendido en la tocada y hacías para atrás unos pasitos y luego te regresabas y seguías tocando. ¿Te acuerdas? No, pero así lo hacía. Pues es bonito recordarlo. Sí, yo lo visualizaba mucho eso. Sí, 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 sí. Y luego, por ejemplo, también otra cosa. Un fenómeno social. Dentro de los 70s, Creedence metió a un mucho jovencito al rock. Ya entrado en los 70s, final de los 70s, Kiss mete mucho chavo al rock. Y ustedes tocaban 3-4 piezas de Kiss. Sí. Love Gun, Mujer de Corazón, Black Heart Woman, algo así. ¿O no? Era... ¿cuál? La que cantaba el gato. Love Woman, baby. Donde lo hacía muy bien Pepe la batería, pero ustedes tocaron de Kiss también. Sí, sí, pues es lo que digo, que de cada grupo que salía y de los que estaban muy fuertes, siempre agarramos 3-4 canciones y era lo que iba armando nuestro ¿cómo se llama? Su repertorio. El repertorio, y lo iba fortaleciendo. Exacto. Todo lo demás que ya tocábamos, pues ya lo sabíamos tocar muy bien. Las más recientes, pues las tocábamos, las empezamos a tocar y a los chavales les gustaba. Seguíamos tocándole cada rato, pero seguíamos tocando cada semana, ensayábamos diario. Sí, sí recuerdo, yo llegué a sus ensayos. Era un ensayo diario,
de lunes a viernes, porque los sábados y domingos había generalmente tocada, y así lo hicimos durante muchos años. Y cuando nos contrataban para fiestas particulares, pues ya sabíamos qué hacer. ¿Cobraban menos en las fiestas particulares, poco? Igual. No podías cobrar menos porque, pues, se supone que el que está haciendo la fiesta tiene la manera económica, ¿no? Entonces, nos hablaban y el que cuando a mí me tocaba tratar, yo ganaba bueno. O sea, me refiero, no sacaba más que un mejor precio para el grupo. Y de repente cuando arreglaba cualquier otro, el evento que eran, por ejemplo, si le hablaban a Blas o a Maras, y ellos decían, pero me van a pagar tanto. Ya, yo estaba pues molesto. Me decía, ¿sabes qué? Que voy a ir porque tengo que ir. Pero eso no está bien. Siempre te vas a bajar. Si yo ya cobré tanto, tú debes de cobrar tanto igual, para que todos ganemos bien. Queremos ganar bien y seguir en el gusto de la gente. Pero si tú cobras 3, 4 mil pesos menos, imagínate. Entonces, y sí me ocurrió varias veces, tuve discusiones con el Maras. Era con el que más discutía. Por eso, por las cuestiones de precio. Pero a fin de cuentas, cuando yo arreglaba el evento, la boda, la quinceañera, lo que fuera, nos iba bien. A todos. ¿Quién fue el que diseñó el logotipo? Que recuerdo que un día que llegamos, creo que fue al Arlequín, al Forum, fue un lugar grande, una tremenda manta negra con un saludo y solemnidad. ¿Te acuerdas de esa manta? Sí. A mí se me hizo muy interesante tener el logo de las dos manos encontrándose como amistad. Sí. ¿Quién fue de la idea de tener eso a espaldas de ustedes, no? Venían los Duk Duks y ponían el alacrán con alas, etcétera, etcétera. ¿Quién se le ocurrió hacer esa manta? No, eso sí, no me acuerdo. ¿Pero sí te acuerdas de la manta? Sí, estaba pues muy chida. Sí, la ponían atrás de nosotros. Detrás de ustedes, negra y las manos blancas y solemnidad. Ajá. Sí, pero no recuerdo quién fue el de la idea esa. Pero fue una buena... ¿Dónde quedaría esa manta? Yo lo hubiera querido. Dentro de esto también viene la grabación. Recuerdo que el primer disco yo lo oí mucho porque te decía de que hasta comadres de mi mamá eran, vivían los vecinos, la familia Rivera, ahí en la Yañez, y tenían el sencillo porque Marra se lo dio a su primo Pichi y me lo prestaban, te digo, por días, y lo oía mucho y se me hacía muy chido. Inclusive, repito, vuelve a estar todo interesante, ¿no? La voz, la guitarra, el requinto y la armónica. ¿Cómo se da esa grabación? ¿Quién los invita a grabar? ¿Cómo contactan? ¿Y quién la canta? ¿Quién la toca? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Para esos discos, nosotros fuimos directamente allá a donde estaba el estudio de grabación, ahí por Vallarta, unas cuadras antes de llegar a Los Arcos, una o dos cuadras. ¿No era Sonomedios? Era Sonomedios. Ahí, y llegamos ahí, nos informamos y hicimos el disco. Y nada más, no iba nadie con nosotros, algún empresario, no, nosotros mismos, se pagó y todo lo demás. Y grabamos. A mí me gustaba mucho. He conocido una chica, es dulce como la miel, es guapa, es tierna, como una rosa, por eso la quiero así. Y entraba la armónica. ¿Quién canta esa rola? Porque en lo personal, desde aquel tiempo, no se me afiguraba a Blas. ¿Pero era Blas? Y a mí el que me dijo que la cantó el Popo fue Blas.
He conocido una chica, me dijo el Blas, porque yo sí le dije el diablo. ¿Quién la grabó? El Popo, por su voz. Y yo toqué la armónica. Y ese disco, ahorita muchos lo quisieran. Y está cotizado como todos los discos de rock. ¿Por qué no hubo así como tiraje? Porque yo creo que si ustedes venden ese disco, en las tocadas les hubiera ido muy bien. Sí, yo pienso que sí. Muy bien. Pero como te digo, en la empresa misma de la grabación, Sony Medios, tenían sus costumbres de manejarte si aceptaba sus condiciones, si no. Y la condición de ellos desde el principio, fuimos ahí, nos dijeron, 3 discos sencillos, todas las ganancias para nosotros. Y del cuarto en adelante ustedes empiezan a ganar. ¿Cómo ven? ¿Eso les bajó la guardia para tener que ver con los discos? No, grabamos 1 o 2, creo que fueron 3 discos, no tengo ni certeza ya. Porque hubo uno que fue Quiera Dios, que esa sí se escuchó en las estaciones de radio baladas. Porque He Conocido a una Chica no soy yo. ¿De quién es la letra de He Conocido a una Chica? No sé de quién. ¿No es tuya? No. Yo iba a ser por baladas. O más a veces por ti y cosas así. Entonces, sí, yo... ¿Nunca recibieron regalías, ni nada, ni promociones? No, jamás. No, pues nos dijeron la condición fue 3 discos sencillos. Y después se empiezan a ganar. Entonces nos quedamos a 6. Y ellos nos estaban sacando a ir a pueblos. Nos llevaron a pueblos a promocionar los discos. A promocionar los discos. ¿Y qué tal les iba? Pues nomás nos llevaban y nos traían. ¿Y no vendían discos en ese momento ahí al público? Sencillito. No, nosotros no. ¿No, ni la compañía? Pues ellos ahí andaban ahí moviéndose por ahí, corriendo entre la gente, todo eso. Pero no era nada como nada bien organizado. O sea, pues a lo mejor si vendían, yo veía que andaban ahí caminando, corriendo, y estás viendo acá arriba, pero nada más. Nunca supe que hicieran una promoción o algo. Exacto, no nunca consideré. Del Quiera Dios, repito, el ver hecho que se escucharan en radios, aunque fueran de baladas, sí recuerdo, Quiera Dios, La Solemnidad, y ibas por la calle y cualquier casa se oía, en cualquier radio se oía eso. Sí. Sí. Entonces, así como que se quedó en obra negra la cuestión de los discos. Sí, no se llegó a una conclusión. No. Fíjate, y otra de las cosas que recuerdo es que les iba también, recuerdo su camioneta, aquella naranjada grandota que sea La Solemnidad, que manejaba Pancho de San Andrés, él era el que la traía. Sí. Tuvieron todo. Bueno, pues a lo que cabe, sí, de esa época. Sí. ¿Sabes también quién recuerdo mucho de ustedes? El Yogi. ¿Al Yogi? El Chícharo. Ah, sí, pues aquí vivía adentro en medio. Ahí en la privada del Cerro. ¿Todavía vive? No, ya murió. Oh, porque también me gustaría entrevistar a esa gente, a los Chícharos, de los Spiders era el Hippie, de Toncho era Winnie y de ustedes era el Yogi. Sí. Me acuerdo que eran unas verdaderas putizas subir el equipo a los Lucíferes. Y yo un día lo vi, porque un día Marras me invitó y de su casa nos fuimos y fue a comer a unas carnes que estaban ahí cerca del Mercado Corona y ya nos fuimos y el Yogi parecía el Pípila y aparte era gordito, cargando el equipo y bien. La escalera estaba bien alta. En un segundo piso y tenía terraza en Lucíferes. Sí. Pero andaba, se ponen las ciegas buenas ellos, los Chícharos. Los Chícharos. Y Yogi era el principal aquí con nosotros. Y siempre nos tuvo todas las cosas como deberían tenerlas y ya. Y listo. Y era muy cumplido. Era muy cumplido y. Bueno, a mí, pues. ¿Él estuvo como Chícharo todo el tiempo de las Ole? Sí. Hasta que fue eso.
Fíjate que Winnie también falleció de Toncho. ¿Él era de Spiders? Él era de Toncho. De Spiders era uno que le decían el hippie. Ah, sí, 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 sí. Y de Toncho era el Winnie. El Winnie. Y de ustedes el Yogi. Ese póster que estoy viendo allá, ese del medio, ese lo dieron en el Lucifer. ¿Ese? El del medio de arriba, porque el de las bandas, no, ese ya fue más después. El de arriba, el de la barda de adobe que está fuera de la casa del Marras, a mí me lo dieron en el Lucifer, enfrente del mercado, ahí ese, ibas entrando y te daban tu póster. Sí. Todo eso, ¿qué me puedes decir de esos años 70, tú, como músico de Guadalajara? Porque también hay que recordar, Guadalajara tuvo el calificativo de la capital del rock en México, y ustedes eran parte de eso. Cierta ocasión me invitaron a hacer un programa en Radio UNAM, telefónicamente desde aquí, con su locutor Chucho. Chucho, no sé ni el apellido, nomás un día, John Winter, queremos invitar a esto. Chucho de Radio UNAM me preguntaba por la Solemnidad. Así a ese nivel. Uy, John Vi La Sole, pues La Sole es un grupo muy popular, así ya sabes, esto y lo otro. A ese nivel, y estamos hablando de Radio UNAM en la capital. O sea, acuérdate que también las visitas de la revista Conecte, siempre salían ustedes, les hacían una entrevista. Sí. ¿Sí lo recuerdo? Sí, sí, sí. Sí, la revista Conecte nos entrevistó varias veces. Varias ocasiones. En su visita a Guadalajara, sabíamos que posteriormente iba a haber un reportaje sobre ustedes. Sí, sí. Nos... Como grupo, ¿cómo se sentía? Pues mucho, muy bien. ¿Por qué? Porque estar en la revista Conecte ya era algo importante para cualquier grupero. Exacto. Entonces ya nosotros nos daban el lugar ese, que si venía Conecte para acá a México, a Guadalajara, por cualquier otro asunto, a lo mejor, o venía directamente con nosotros, llegaban ahí a la casa del Marras y ahí estaba todo. Y pues nada más a disfrutar ahí las entrevistas y las preguntas y todo lo demás, y ya se acababa. Ya se iba. ¿Alguna vez salieron como La Solemnidad a tocar fuera de Guadalajara? Pues es que cuando subimos con los gracias a los medios que nos daban pueblitos. Pueblitos. Sí. Pero por ejemplo a la capital, a Michoacán, Zacatecas o algún lugar, ¿no fueron? No, sí, fuimos a varios estados. Ah, órale. Sí, pero a la capital nunca. Nunca fue. No. No, es que siempre hay alguien que te informa, mal informa, y nos decían que el ir allá, nos decían, si van a ir allá, les van a robar cualquier aparato, y no es porque ustedes no quieran, no se quieran, es porque los rateros allá son bien hábiles, y les van a robar algo, así que ya saben, si van a ir, nunca aceptamos ir. Y nos ofrecieron varias veces que fuéramos a... ¿sabes cuántos sitios decían? No, fíjate que no. ¿Y por qué no? Pues porque no. Sencillo. ¿Verdad? No íbamos a ponernos a decirle, no, son bien roteros. Algo parecido. Sí. Pero sí había un lugar que visitaban anualmente en Semana Santa. Ah, sí. La Semana Santa era obligado a ir a tocar a la playa. Y se llevaban a sus fans, llenaban camiones, sí, y iban. Sí. ¿Allá quién los contrataba? Las empresas mismas de ahí, donde tocábamos, nos estaban pagando. No íbamos contratados de aquí para nada. Nos íbamos para allá, para la playa. Llevábamos todo el instrumental y nomás, por ejemplo, para un negocio que estuviera frente a la playa, unos máximos 100 metros, se nos ocurría y íbamos a platicar con el dueño. Oiga, somos un momento de tal, de Guadalajara, Jalisco, venimos a ofrecer tocar aquí con ustedes, y vamos, hablamos y nos aceptan, hablamos del negocio, a ver cómo vamos a ir con el peso, y ya nos ponemos de acuerdo. Y siempre
casi siempre tocábamos los 15 días, la Santa y sí, la de Pascua. La Pascua. Casi siempre, ¿eh? no siempre, pero casi siempre teníamos todo el trabajo para los 15 días. Allá, pues, bien a gusto. Ya veníamos con un poquito de lana de allá. Y bien asoleadito. Bien asoleadito. O sea, y eso, y iban chavas. Sí, pues sí, se nos iban mucha gente. Mucha gente iba. Sí, yo recuerdo. Y grupos y grupos de los muchachos que se la pasaban ahí hasta con uno en la playa toda la mañana y a toda la tardeada se iban a darse su baño donde estuvieran ellos y ya en la tardeada ya andaban allí y se llenaba el puro de aquí de Guadalajara. Sí, exactamente. La verdad que sí. En la ciudad de Guadalajara y en toda la República se dio un fenómeno, los chavos banda. Yo recuerdo Juan Ruiz Gili, aquel noticiero 60 Minutos, hizo un programa sobre los chavos banda en la Ciudad de México. Me acuerdo claramente de la banda BUC, que significaba Bandas Unidas Kiss. Algo que le voy a atribuir a la solemnidad, el fenómeno de las primeras bandas en Guadalajara fueron del Club de la Solemnidad. Adams, yo tengo mucho en memoria la Adams, y está ese memorable póster donde están ustedes en el Club de la Solemnidad. Aparte, el único grupo que tuvo un club, donde había mesas de ping-pong, esto, el otro, y se iba, Blas, se iba al Parque de San Rafael y jugaban que básquet. Mira, como el de que te dan un pinche fajazo que corres por otro para ponerte atrás. Las chivo caliente y gordo o algo así. Tuvieron, esto ya estamos como a finales de los 70s, entrando los 80s, cuando se dio ese fenómeno de las bandas. Y ustedes fueron como protagonistas de esas bandas. Sí, pues sí. Se dio el club. ¿Cómo nace el club? ¿Quién era el presidente? ¿Recuerdas? Sí, este muchacho que se me llamaba Rubén. ¿Rubén? Rubén de aquí de San Andresito, de aquí de sí, la 80. El que tuvo que irse a Estados Unidos porque cometió una daga. Ay, sí, iba a ser pinche Rubén. Sí. Estuve con la secundaria con él. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Ya le traía lentes, unos colgados aquí y otros arriba. Hey. Y hizo una daga y tuvo que irse a Estados Unidos. Sí. Él vivía por aquí, por este lado. ¿Por San Jacinto? No, Jacinto es esta. La de Lonche Rubén, por ahí recuerdo que vivía. Hey. Sí. Entonces, aquí se juntaban mucho. Sí, donde sí. Donde choca la calle esa de Dionisio y ahí donde choca, la que es la calle que da directamente, es Chamizal. Entonces, aunque es de acá, de este lado ya, pero es la que da directamente a Chamizal, pues. Entonces, ahí se juntaba toda la flota. Y, por ejemplo, Popo, renta las mesas de ping-pong y los juegos, ir a jugar básquet. Todo. ¿Quién se organizaba? ¿Rubén era el presidente o...? Él era el presidente del club de admiradores, así se le llamaban, de la Solemnidad. Pero no era el que organizaba todo lo demás, los jueguitos, esas cosas. No, pues los jueguitos ahí, estás joven, no vas a estar esperando que otro te diga, ándale, pues. Sí, pero me refiero, por ejemplo, a la renta de una casa y todo. Ah, se les pedía una lanita. Ah. A ver, mi niño, te estás jugando aquí, viene todo a dar. Ya. Pues vas a dar tanto cada mes. Si quieres estar aquí, si no, pues. Ya pero se aceptaron, todos sí, aceptaron. Sí, todos aceptaron, porque se pagaba la renta y otro mes y así, así, así. Entonces, si nos todos se sostenía, se pagaba la renta entre todos. Todo el club. Sí, todo el club. Y no había descuentos en muchachas o muchachos, sino todos eran parejitos. A ver, mijito, te toca tanto. O sea, y una buena organización. Sí, porque para tener un sitio seguro donde reunirte, a todos les llamaba la atención, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se hizo en ese tiempo. ¿Tú jugabas billar con el Marras? Sí. ¿El Marras era cabrón para el billar? Sí, pues se la pasaba todo el día ahí en San Andrés.
El que estaba ahí junto a la plaza. Ay, sí, no salía de ahí. Exactamente, sí. Luego tuvieron un negocio de dulces, ¿verdad? También ahí frente al mercado de la 36 o algo así, en San Felipe. Ahí, ahí en el mercado de San Felipe lo tenía. Sí, recuerdo que ahí los llegué a ver en la dulcería. Sí, tenía su dulcería. ¿Realmente hicieron su vida ahora sí como con el sendero del rock de la solemnidad? Pues sí, era lo que nos juntó, lo que nos enseñó a ser amigos entre nosotros mismos y nos divertíamos todo ese tiempo. No era divertido porque diario te ocurría algo, entonces y todas las el grupo y todos los seguidores que andaban con nosotros, que de repente se juntaban 20, 30 o 10 y 5 y 6 con uno, entonces era diario. No era un día exclusivo, todos los días de la semana. Y fíjate que recuerdo mucho también, te digo, los saludos, y uno de cada 8 días era el caballo. Ese caballo era por aquí de Lagunitas. Sí, ¿ah, no? Sí. ¿Mandé? El caballo era de aquí de Lagunitas. Sí, sí, yo los veía en las tocadas y con ustedes. Ah. Por cierto, le dije un día, Blas estaba dando los saludos, le comento a mi esposa. Entonces que le dije, Payome, y me oyó el Marras, pero no tenía el mismo volumen este micrófono, y el Marras dijo, para bomben, y ese fui yo. Sí, era muy padre, era muy placentero. Y ustedes, repito, también son de los últimos sobrevivientes de los 70s. Sí, pues sí. Y viene ya el heavy metal y empiezan a tocar piezas de Iron Maiden, de Acep. Me acuerdo Corazón de Metal, Acep, algo. Sí. Y lo hicieron igual. Nada más que sí, hay que entender que empieza a desaparecer el medio de los jóvenes, ¿verdad? Sí, el tiempo cambia. Eso. Y la música, pues, como te digo, como tú lo mencionas, nos metimos al metal y la gente sigue asistiendo, pero no sé, se siente un cambio en el... Sí, fue totalmente diferente. Entonces ya no es lo mismo de los años previos, pero sigue siendo a fin de cuentas la música y te adaptas, es cuestión de adaptación de uno mismo. Eres el músico, estás tocando lo que te gusta tocar y la gente las ves que siguen disfrutando, pero va a faltar algo ya. Y no es porque yo sea muy observador, no, sino que en ese tiempo sentías que había ocurrido un cambio del medio ambiente o no sé, pero había algo diferente. Y así se continuamos unos años más y vuelo, y nos fuimos. ¿Recuerdas aquel concierto en diciembre en la Plaza de Toros, El Progreso, que estuvo Nahuatl, Javier Batis, y Mágico, Spiders, Pedro Lasquil y La Solemnidad? Sí, por supuesto que sí. Y fueron con me acuerdo en Marras una capa de danzante, ¿sí recuerdo? Y Blas se pintó de blanco la cara y toda la plaza empezó santo, santo, santo. ¿Sí? O sea, pero estuvieron en todos los momentos en Guadalajara, porque también cuando vino Kane Hit a Guadalajara, que para mí fue una atmósfera, decir, un grupo que estuvo en Woodstock y ahora lo tenemos en el Casino Modelo, porque pasó un fenómeno social en Guadalajara. En toda la ciudad había rock, en toda. Sí. En el oriente de la ciudad, aquí en el poniente, aquí en el oriente, pero llegó un momento en que el rock se vino, sin ser cremoso, peyorativo, pero se vino a nuestro lado. Casino Modelo, Talpita, Venecia, los lugares de rock para el otro lado de la ciudad se convirtieron en discoteca. Hey. Y vino Kane Hit al Modelo con nosotros. Y a mí me dijo Jaime, el dueño del Modelo,
tiene que venir la Sole si quiero que se llene el lugar. Y así fue. Si estuvo Kane Heat, Fungus, los Spiders y la Sole. Inclusive, hay algo gracioso. Los fans de la Sole dijeron que Kane Heat había cantado una canción de la solemnidad. Let's walk together. Sí, entonces, a ese nivel estaban ustedes. Siempre fue algo especial para nosotros. El tocar con ese grupo, el... ¿Cómo se llama el oso qué? El Botha y el oso. El cantante de... El cantante de Kane Heat. Y pero sí fue algo... ¿Sí estuviste durante toda la tardada ese día? Sí, cómo no. Pues yo me recuerdo que el cuate ese pues estaba queriendo llamar la atención, pero a nosotros nos tocó tocar antes que antes. Sí. Y terminamos de tocar y ya nomás yo estaba viniéndome hacia afuera y volteé a ver y pues ahí estaban tocando ya ellos, ya habían empezado la canción, principalmente esa canción, y todos los chavos que se habían quedado ahí estaban ya saliendo. ¿Sí? Es que los fans eran tan fieles, sus fans eran tan fieles que se salían después de tocar ustedes muchas veces. Sí, eso yo lo vi en la Plaza de Toros el Progreso. El pinche Rubén, te digo que lo conocí, el cabrón, un saludo donde quiera que esté, trae hasta un pinche kendo y vámonos, cabrones. Hicieron fila alrededor de la plaza y adiós, se fueron. Porque eran muy fieles a la solemnidad. Yo conozco un amigo, el Sombritas, trae tatuado solo. Así a ese nivel. Entonces, pues fue un fenómeno social totalmente la Sole, ¿no? En el buen sentido, por el contexto que movía la masa ladrona y pesada de ese tiempo. Sí. Sí. Y de todo Guadalajara, ¿eh? Sí, claro. A donde los llevaban, el pingüino los relevaba al Rancho Nuevo y llenaban. Sí. Y el rancho no estaba grande, la suya se... Y lo, se llenaba. Era un lugar gigantesco. Y se llenaba. Sí, el que tenía el señor, el mismo señor que tenía el popular, el que le decían popular, el pingüino. Sí. Sí. O sea, por fortuna en todas las tardeadas a donde ocurríamos aquí en Guadalajara, se lo atacaban de gente. Sí. No se diga en los chifercos, ya ves que estaba chiquito y ahí arriba, no pues, pero rápido se le atacaba el sitio y ya nomás estaban escuchando tocar y todos a la baile, para ahí, para acá. Y una vez tocábamos ahí y nos salimos a terminar la primera serie y tocamos acá, venimos acá al Agua Azul, en el Casino Agua Azul, y estaban esperándonos. No, hombre, estaba la González de Cayo y todas las que se cruzan ahí, retacadas de gente que estaban esperando que llegáramos porque les habían dicho que íbamos a tocar ahí. Y con nosotros, el que organizó esa, era un Vivales bien hecho, pero nos dijo: vayan, porque si no me va a ir como en feria. Y dijimos: es que primero vamos a tocar en Lucifer, una serie, y nos vamos a ir para allá. Si quieres así, sí, y nos vas a pagar tanto. El tipo dijo, sí, lo que quieran. Pero tenía todo el casino, Agua Azul estaba atacadísimo, gente. Y me acuerdo mucho en ese momento porque fue algo divertido para mí. Llegamos todos los músicos, íbamos caminando así juntos hacia la entrada del casino. Y yo traía un abrigo largo hasta acá. Y me quedé sorprendido porque un muchacho, uno de los que fueron a la tardada, se acercó y me palmeó y me agarró el abrigo así. Dice: eres mi ídolo. Dije, ¿en serio? Sí, dice. Dije, bueno, pues entonces métete. Y ¡pum! Entró corriendo para allá. Y al entrar allí, como que no, cuando nos vieron que llegamos todos los músicos del grupo, se atacó de gente adentro.
Toda la gente que estaba afuera, ¡shup! Sí. Ya nos metimos, estaba llenísimo. Y yo dije, ah, mira, qué onda, qué buena onda. Y el cuate ese que me dijo eso, que era su ídolo. ¡Chin! Y ya empezamos a tocar, no, pues toda la gente súper feliz. Nos aventamos como 2 horas ahí, continuas. Y ya llegamos allá a Lucifer, a la siguiente serie. Y estaba en Lucifer medio hinchado. Sí, pues es de Grajeda. No me acuerdo cómo se llamaba el cuate, pero era un cuate muy gente. ¿Cómo se llamaba este? Manuel Grajeda. ¿Manuel Grajeda? Grajeda, sí. Ah, pues ese cuate pues estaba renegando. Nos tardamos 2 horas allá en el Agua Azul, pero porque todo el mundo estaba feliz, ellos también tocando. Y ya nos terminamos y ¡pum! Que nos llevan el taxi para allá, los, a tocar allá. Ya llegamos ahí al Lucifer de nueva cuenta y toda la gente feliz. Y el cuate este que nos ve y ya, pasen señor, y está, y agarran su instrumento y ahora a echarle. Ya se terminamos hasta las 10 de la noche ahí y todo el mundo feliz. O sea, siempre nos fue bien. No hubo un día mal para nosotros en la música. Popo, ¿te acuerdas que dentro de todos esos jóvenes bailando iba un par de señores ya mayores a bailar? Sí. ¿Sí te acuerdas de esos señores? Sí, bailaban ellos a... En medio de todos los otros ahí. Sí, y eran ya señores grandes. Sí, sí. Una señora y un señor. Sí. Y causaba admiración. Era la pinche saltada, porque acuérdate, el foro tenía marquesinas, sí, donde tocaban y a los lados. Yo muchas veces me iba a las marquesinas. Y los señores a baile y baile. Pero estamos hablando de unos señores 60 años, 50, no sé, eran adultos. Sí, estaban grandes. Eran seguidores de la Sole. Sí, eran los seguidores. Cada domingo estaban ahí bailando. A donde fuéramos, ahí estaban bailando. Y les gustaba mucho bailar al centro. Toda la raza y mucho respeto. Yo nunca vi ofensas. Usted está viejito, ábrase. Nada. Era algo que sentíamos. Qué chingón estar viendo estas personas así. Sí, sí, sí. Y siempre te digo, estuvieron ahí mucho tiempo. ¿Supieron algo de ellos ustedes? ¿De dónde eran? ¿Cómo se llamaban o algo? No, nomás los veíamos cada domingo ahí. ¿Ahí? Y nunca supimos dónde, de qué colonia o nada. Pero era algo raro y extraño ver unas personas. Sí, porque eran señores eran muy grandes, maduros. De edad, y en esas tardías todos estábamos jóvenes. Además era ropa, checote y toda la cosa. Entonces, sí. Esos señores, ahí estaban cada uno. Ahí estaban. Y bailando felices. Les fue bien, se divirtieron también nosotros. Mucho. Se les porque notaba. Estar tocando ahí era agradable. Sí. O sea, cada domingo, cada sábado. Había veces que tocábamos viernes, sábado y domingo en diferentes lugares, casinos. Y como si fuera el primer día. El día principal de la semana, el domingo, el viernes estaba retacado el sitio donde íbamos a tocar, al otro lado también, íbamos a Tonalá y lo mismo, en Enilados y todo eso. Sí. Y todo era bonito, la verdad. Nuestro tiempo de músicos fue bonito. Pero desafortunadamente tiene que acabar todo, pero... La música nos divirtió, nos divertimos con la gente y ganamos dinero. Pero otra cosa que no quiero dejar de lado. Ya, hazme el favor de sentarte un poquito aquí. Vente por acá. ¿Eres el mayor de la familia? De los hombres, sí. Ah. De los hombres, sí. ¿Qué recuerdas tú de tener un papá músico y de la solemnidad? No, pues porque yo lo admiraba mucho y lo sigo admirando mucho. Para mí es un ejemplo mi papá. Y yo cuando él se iba a los fines de semana a tocar, llegó el tiempo que yo ya sabía a dónde iba porque estaba muy chiquillo. Pero yo cuando ya supe a dónde iba, pues yo decía, pues yo me sentía realizado. Porque yo tenía amigos en la primaria o en la secundaria y sabían que mi papá, sus papás sabían que mi papá era músico. Del grupo de la Sole. Entonces pues yo llegaba y pavoneado. Estaba chiquillo y decía, soy hijo de un músico de la Sole.
y pues siempre me he sentido muy orgulloso de él, es mi ejemplo. Y pues qué más, pues que haya sido un músico tan importante para lo que es Guadalajara, junto con todos los demás que realizaron ese movimiento de lo que está platicando, pues para mí, pues imagínense ahorita cómo me siento. Saber muchas cosas que no sabía, detallitos que usted está platicando, por ejemplo, ser los señores y otras cosas que se iban a la playa a tocar allá, así, pues, le digo, híjole, toda madre. Y porque yo sé, porque ya ahorita muchos de los que estaban con él, los cargadores, me decían, ¿sabes qué? Pues es que era un equipo enorme de sonido los que ellos traían, era todo un staff, que era el de audio, el ingeniero de audio, el encargado de esto, el encargado del otro. No nomás era de que son los músicos y lleven su guitarra y su bocina, no. Ya era un equipo grande el que ellos manejaban. Entonces, ahorita, actualmente se han hecho homenajes hacia ellos. Los ha hecho el Chompi, que era uno de los cargadores de ahí, del staff del grupo de ellos. Y los ha venerado de parte de esa, haciendo su homenaje. ¿Ocupas que se mueva más? ¿Llegaste a ir alguna vez a alguna tocada de papá? No, porque me protegía mucho, él sabía lo que pasaba ahí. Sí. Sí, entonces, como yo estaba mocoso, pues obviamente, pues él, siendo su hijo, no me iba a exponer. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí me hubiera gustado ir. Y sí, afortunadamente... Si consideramos que tuvieras una edad como la de ahorita, indiscutiblemente... Ah, no, pues ahí estuviera, todo, hasta los ensayos. ¿Verdad? Pero sí me ha tocado verlo tocar. Hace 3 años, inclusive, hicimos unos videos ahí. Tocaron aquí por Revolución. Tuvo la fortuna de tocar mi papá, Pepe y Blas. Y se puso bonito, pues, el ver a la gente allí, el lugar donde se realizó es el homenaje lleno. Y ver que todavía la música, pues, la gente se prendía. Y gente mayor ya, que eran los que iban ahí a recordarte, ¿sabes qué? Pues tu papá sí, y esto, y me acuerdo de esto. O sea, uno escucha de todo tipo de anécdotas, la verdad. Y pues, ¿qué más? Pues mi papá para mí siempre va a ser un ejemplo, una admiración, músico, padre, médico, y siempre atendiendo a la familia, y siempre para él, lo principal siempre para él ha sido la familia. Sí. Él pues como músico, pues obviamente tenía que dividirse en 3-4 partes. Por un lado la medicina, por un lado la música, por un lado nosotros y por un lado sus problemas, por un lado también. Son muchas cosas, entonces para mí merece todo mi respeto, toda mi admiración y mucho orgullo, ¿no? Sentir mi papá. No, pues claro, o sea, yo, como te digo, me voy súper orgulloso de mi papá. Tuve uno de los mejores padres que pudo haber tenido alguien, ¿sí? Tanto él como mi madre, porque mi madre también, ella tuvo que aguantar muchas cosas, como él como músico, ¿sí? Sí, sí, sí. Y entonces también le separó una chinga a mi mamá y obviamente pues era pesado para ella, pero ella comprendía la situación de mi papá, que él tenía que estar para aquí, para allá y echándole. Entonces, son muchas cosas. Para mí, como digo, pues mi padre y mi madre son lo que yo más quiero en esta vida. Claro, claro. Y pues qué más, o sea. ¿Y en la actualidad te das cuenta de la historia que ha criado la solemnidad? Sí, mucho, porque platicando yo los eventos que han tenido, los homenajes que han tenido con la gente que va por el Sóstenes, digo, Baltasar, que era uno de los de aquí de San Andrés, el cuate, y me platicaba muchas cosas, gente que ni siquiera conocía yo y me decía, tú eres el hijo del Popo, te pareces cuando estás joven o esto, y me platica 2-3 anécdotas, yo sin conocerlos, entonces lo hace sentir bien a uno, ¿sí? Y yo digo, híjole, pues, una persona, digamos, en mi caso común, pues a mí me hubiera gustado vivir mucho esa etapa de haber sido un músico, de haber seguido su ejemplo. No lo hice, me fui por otro lado, pero la música, todo lo que él hizo para mí, pues hijo, le digo, en mi vida voy a alcanzar un poquito de lo que usted ha hecho. ¿Sí? ¿Quién te hizo homenajes? ¿Quién les hizo homenajes a la solemnidad? ¿Homenajes? ¿O algo así? ¿Me sí, el homenaje, el Chumpi. El Chupi y el Coy. ¿Dónde fue eso? El Chupi aquí en Revolución, ¿verdad? En Revolución y en Tlaquepaque. Donde era
el toro de Don José, si ¿sí se acuerda? Ahí por Revolución. Ya. Yeah. Ahí este le ha hecho dos homenajes, les ha hecho dos homenajes a la zona. ¿Y actualmente qué tanto hace de eso? Él fue este año, fue... ¡Ah, reciente! Fue este año, nada más que mi papá por un problema personal no pudo ir, pero yo sí fui ahí. Entonces, y anteriormente sí, otros dos conciertos también donde todo, se subió a tocar mi papá junto con el Blas, junto con Pepe. Ahí mismo en ese lugar y otra vez en Tlaquepaque. ¿Sí se acuerdan cuando fuimos a Tlaquepaque? Sí. También que les hizo el chupi ahí también el homenaje. Sí, hay un muchacho que era nuestro cargador, es en el chupi, y actualmente es el que organiza, las veces que ha organizado los eventos, él es el que anda al frente. Han fallecido dos miembros de la solemnidad, ¿verdad? Sí, el Marras y el Ganso. El Tomás. El Ganso. ¿Tienen contacto entre ustedes tres, Pepe, Blas y tú? No hay contacto porque pues no hay oportunidad, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí me gustaría estar juntos y hasta volver a tocar, ¿sí? O sea, estando ellos dos. Y yo y además contratamos dos chambos más y ya somos el grupo y a darle. A mí sí me gustaría, pero ellos tienen otros. Tuvieron unos cambios de integrantes, que estuvo Jarvis del norteamericano y otros. ¿Por qué se dieron esos cambios? Porque se salió el Marros y Pepe. ¿Por qué se salieron? Porque ya se habían cansado de estar en el grupo. Eso fue lo que dijeron. Y dije, nosotros ya no vamos a salir, así que ahí ustedes le siguen. Y yo aproveché también para decir, ¿sabes qué? Pues yo también salgo. Tengo que estar aquí. Si ya no hay nada como que nos interese estar juntos. Entonces, el Blas y el Tomás se quedaron y sustituyeron y metieron al gringo y a otros, pero ya no era... Pero no hubo relevancia, ¿verdad? ¿Cómo? Con ese grupo ya no fue tan relevante como cuando fueron todos ustedes. Nunca, jamás. Y luego el Yerby, como todo el mundo, teníamos nuestros intereses y ese cuate... No sé cómo salió con Tomás y con Blas, pero salió del grupo y luego metieron otros más y han andado así. Ahorita ya creo que el único que queda es Blas. Blas, ¿verdad? Lo acompaña cualquier curso, sí, cualquier... se adapte a una pachanga y se avienta. Y como es muy común, las de AC/DC, pues... ¿Cuántas piezas interpretaba la Sony? ¿Cuántos tenía en su haber? ¿100? No, pues infinidad. Digo, porque fueron 20 años cerraditos de estar tocando. ¿Qué lleva al final de la Sony? ¿Cómo? Que se haya acabado la Sony. La causa, motivo que desaparece la solemnidad. Por la separación de los elementos. Por voluntad propia. Sí, era, pues, de mi parte fue de mi voluntad, también el Maras y Pepe se separaron porque ya no quisieron andar ahí. Y era su voluntad. Entonces acá estos dos, el Tomás y el Blas, siguieron, pero aún así tuvieron muchas diferencias entre ellos y a fin de cuentas el único que se quedó ahí es Blas. Utilizar el nombre, pero él está utilizando porque le significa ingreso, nada más. ¿Hay algún resentimiento ante esto, Popo? No, de mi parte no. Perfecto. No, pues él es lo que él ya agarró como negocio, está perfecto. Qué bueno que así piensan. Sí.
Pepe, pues está en su casa, ¿verdad? Sí. También tuvo un problema de salud. Sí, se le amputaron una pierna. Ya. Sí. Y no, actualmente no sé qué haga, pero me han dicho que lo invitaron esta última vez a... Sí fue Pepe y estaba bien. ¿A dónde? Aquí al último que fue aquí en el... ahí donde le comenté... donde estaba el toro de San José, ¿o qué? El toro de Don José en Revolución. Ahí, él fue allí y de hecho estuvo esperándolo, pero pues mi papá pues no podía por problemas de salud. Pero se la llevan bien y entre todos se respetan, ¿no? Que pues, bueno, ya, obviamente por la edad, pues ya pasa tiempo. Y... ¿Qué, Blas es compadre tuyo? Es mi compadre. ¿Es tu compadre? Sí. ¿De quién es padrino? ¿No estoy yo? No, mi papá es padrino de uno de sus hijos. Es padrino de sus hijos. Órale. Yo soy. Tú eres el padrino. Sí. Criaron como una gran familia realmente, ¿verdad, Pupo? La verdad que sí. Pues es que éramos muy amigos y muy, pues, como familia. Porque, pues, tantos años juntos. Muchos. ¿Verdad? Entonces eso nos dio el gusto y el derecho de decir, somos familia. A fin de cuentas, pues, es lo que logramos hacer con este grupo. Hicimos puros amigos y otros pasamos de ser amigos a ser compadres, a ser familiares, pues, y todo bien, con la solemnidad todo estuvo todo bien. Porque son de, tú tienes ya nietos, ¿no? Bisnietos. Bisnietos. Sí, yo no me quiero quedar atrás de nadie. Seguimos manteniendo contacto los hijos. Yo me llevo muy bien con el hijo de Marras y con Tom. Ah, ¿sí? Sí, platicamos muy bien y nos llevamos muy bien. Incluso muchas de las veces de Tommy, que es el hijo de Danzo, viene a visitar a mi papá porque le tiene mucho aprecio también. ¡Órale! ¡Qué ¿sí? buena onda! ¿Sí? El Ganso tiene una hija también, ¿no? Liz. Que tuvo un programa de algo, no sé, por internet. No sí, sé. sí, está Liz. Ah. Él dice, ella, y todavía pues ahí anda, nada más que pues ella trae todos sus asuntos, pues. Uh-huh. Y Tomás es Tommy es el que tiene más contacto acá con mi papá y conmigo, ¿verdad? Y igual, es. Igual también Rafita es el hijo de Marlos. Y pues ahí, Pepe tiene hijas, ¿no? Sí. Puras hijas, ¿no? O también sí. Tiene hijos, ¿no? No tiene hijos. Creo que tiene hijas, pues. Una vez fuimos, alguien me pidió, llévame con Pepe para hacerle una entrevista, pero fíjate que se está dando algo que yo quiero preguntártelo dentro de lo que se está dando en una nueva literatura en Guadalajara. Están manejando muchos títulos de toncheros contra soleros, gente de toncho contra los de soles, y que se armaban unas tremendas broncas. Yo no recuerdo eso. Los de la Sole, los de Estoncho, los de Frankenstein, eran buenos por los putazos, pero con quien fuera, no específicamente. Ese es ese le gusta ir con Toncho, vamos a madrear. Yo no, ¿tú recuerdas eso? No. Así no. Así no. Porque los títulos de los libros que están haciendo, toncheros contra soleros. Y que se encontraban en el barrio y que se le iba con Toncho y los de la Sole lo golpeaban. Están inventando. Lo acaba de decir para todos esos cabrones que están escribiendo y cómo chingan con eso. Están, dijiste la vida. Porque yo fui y yo nunca vi eso. O sea, se armaban los putazos, pero... Juan contra Ramón y Pepe y uno de Frank y otro de la Sole y otro de los Toncho y otro. Pero que dijeran, es de la Sole, los de Toncho, a madrearlo. Nunca pasó eso. No. Qué rivales, ¿no? O sea, los que están haciendo ese tipo de observaciones o esas mentiras, pues yo no sé cómo lo permite alguien. No sé quién nos pueda detener, pero van a seguir. Si están haciendo eso, van a seguir haciendo tinteras. Hay muchas que se están aprovechando del movimiento de los 70s y ni siquiera ahí estuvieron. Ese es el,
la gran realidad, ni siquiera estuvieron. O sea, yo ya le había comentado a mi esposa y a Pepe, tenemos que hacer una cápsula donde podamos demostrar que eso era falso, porque, repito, en la esquina de la Yañez, ahí donde el templo de San Lorenzo, los Cano, todos los días en la noche ponían el LP de Gran Funk capturado en el acto, en vivo, y posteriormente venía el LP de Toncho, y oíamos tranquilamente los LPs. Nunca hubo una agresión porque tú escuchabas que fueras a ver a Toncho, o nunca había una agresión porque fueras a ver a la Sole o al Frankenstein, entre lo de ellos. Repito, se agarraban a catorrazos a la salida, pero por otro rollo. Yo nunca vi, yo iba a ver a los Spiders, iba a ver a la Sol, iba a ver a Toncho, y nunca nadie me ofendió, ni siquiera tuve una, que alguien haya dicho eso, que me haya agredido, ni verbalmente. Esas son mentiras las que están haciendo, pero... aprovechándose, porque también el fenómeno que se ha causado, se está dando a las nuevas generaciones lo que pasó en los 70s y están interesados en saber. Sí. Por eso, a mis 35, después de mis 35 años en el magisterio, mi esposa y yo decidimos, ahora ya jubilado, vamos a hacer algo en honor a los músicos de los 70s y que ellos hablen la historia real de lo que se vivió en esas décadas. Porque no hay mejor que ustedes. A mí me han invitado que escribe. No, cabrón, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con los músicos. Por eso, mi emoción y mi aprecio hacia ustedes, y que tú estás hablando a nombre de la Solemnidad. Porque fuiste miembro de la Solemnidad, pero de los... el grupo más popular de Guadalajara, y que persistió y duró más que todos. Ahora sí, como cuando dicen, murieron en la calle. Y yo tengo mil recuerdos de mi secundaria con la Sole, los banquetes que nos aventábamos, Spiders, Sole, Fongos, Tocho, Sole, Frankenstein, o sea, pero siempre estaba la Sole. Y en el Arlequín no me. Era nuestra, su casa, el hogar. Sí. Era cada 15 días estar ahí. Y ahora el doctor Rodolfo Asensio. Aquí estamos. ¿Qué tiempo estamos, Pepe? 15 minutos. 15 todavía espero. Hazme un panorama de tu persona dentro de la Sole, lo que viviste, las amistades, los hijos. Coméntame algo sobre eso para cerrar. Bueno, pues el haber pertenecido a un grupo tan importante, porque fue importante aquí en Guadalajara, pues es un orgullo, ¿no? Y haber pertenecido, haber estado ahí, pues es algo que nadie vivió más que uno mismo. Entonces, nosotros como músicos de la Sole vivimos una etapa muy especial, que todo el mundo nos respetó, nos cuidaban de los contrarios, supuestamente de la Sole, y hasta nos defendían, se ponían a pelear por uno. Entonces, era bonito ver ese tipo de acciones, y el haber vivido esos momentos tan especiales, pues nos hizo sentirnos muy, yo me siento muy orgulloso de haber compartido, de haber vivido y compartido esos momentos, y haberme llegado a sentir en un momento dado muy feliz de estar perteneciendo a ese movimiento, y todo nos resultó muy bien, a Dios gracias, y pues aquí estamos. El escritor de la Onda, José Agustín, de la Ciudad de México, él, entre sus últimos discos, ya falleció José Agustín, tiene un libro que lo titula El Rock, la Nueva Música Clásica.
Y es verdad, porque dentro de 100 años se va a hablar de los Spiders, de la Sole, del 39, de Toncho, de la fachada, como así se habla de Beethoven, de Mozart, pero también se va a hablar de Pink Floyd, del Rolling Stone, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, como la nueva música clásica. Y entre esos están ustedes. Qué fortuna. Qué fortuna. La verdad. Es muy acertado en tus palabras. Es una fortuna realmente. Sí. Y como dices tú, yo también tengo fe. Agradecerle al Creador, yo como fan, y ver vivido esa época, como ustedes, verlos tenidos como músicos. Tú ibas a visitarlos a las tardeadas junto con tu hermano, ¿no? Sí, sí, Alejandro. Un muchachote más grandote que tú. Él es más chico que yo, pero estaba más alto. Sí. Y él los llevó a la colonia Insurgentes, ahí por Tetlán, y tocaron en un casinito que te hubo, junto con un chavo que le decían Truster, que ya falleció también. Ahí les oí, que ya te, yo no las había oído, Stand By Me, con la versión como de John Lennon. Stand By Me. Sí, muy chido. Era muy grato, muy grato. Mira, tuvimos una riqueza enorme, los fans, y considerando los verdaderos fans. El orden de los factores no altera el producto. Sole, Spiders, Toncho, 39, Frankie, Chester Blues Band, tanta gente valiosa, muy valiosa, todos tenían una calidad enorme, todos, y tenían, pues, hay dos grupos caracterizados por sus fans tan fieles y honestos, los de Toncho, porque Toncho, inclusive, la famosa historia del grupo Christy, de Yellow River, ¿sí? Que vino a, ahí donde era la Plaza Tapatía y la Calzada, de básquetbol, un lugar de básquetbol, no me acuerdo cómo se llamaba, sí lo sé, pero se me olvidó. Vino Christy de Inglaterra a tocar y abrió Toncho Pilatos y todos bajaron a Christy. Y era, eso era lo que hacían los toncheros. Antes de que terminara, antes de que saliera, ya estaban Toncho, Toncho, Toncho. Y sin embargo, con la Sole, era cuando empezaban ustedes. Ellos sí, ellos no interrumpían a otros músicos. Estaban Sole, Sole, Sole. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo mucho eso, sí. Con ACDC. Sole, Sole. Y empezaba la pachiza a bailar, ¿no? Sí. Porque también otra de las cosas muy diferente a otros países, se bailaba, el rock en las tocadas se bailaba, ¿sí? Era, iban las chavitas, los chavitos, y bailar horas. No sé si te acuerdas, había un tipo, un chavo, también gordo, alto, barba, greña, muy similar, un choncho, él vivía por acá, ahí por la 30 y tantos, algo así, y me acuerdo que hubo una tocada en una como casa muy grande, y en los baños había regadera. De tanto que este cabrón estaba bañando en la regadera con toda ropa, estaba abierta y él a toda madre, salió bien mojado y a bailar. Era, como te digo, dentro de un contexto social, pues eso le servía a la juventud, aventar ahí todo, sí. Todo. Y sin embargo, bueno, pues se acabó esto. Y podemos ver que hay otras conductas sociales entre la juventud y los chavos. Porque por locos que hayan sido aquella época, era una loquera con conciencia social. Porque a eso también te llevó el rock, sí. A tener una conciencia social. Por supuesto. Entonces ustedes son parte de eso. Y nosotros, Pepe, Susana y yo, les rendimos ese homenaje con aprovechando el medio. Porque la literatura es base primordial para una historia. Pero ahora aprovechando los nuevos medios, ya no lo van a leer, lo van a ver con ustedes directamente. Y eso ya va a perdurar. Eso es aprovechar la tecnología para que las nuevas generaciones, aunque no están muy atentos, seamos honestos, porque si todo el tiempo, tú lo sabes como profesionista, hubo distractores a los jóvenes, ahora hay mucho más distractores. Porque el sistema es parte de eso. Sí.
manipularon con el pulgar a las nuevas generaciones, cosa que no pasaba en aquel tiempo. Porque muchos de sus seguidores son doctores, son ingenieros, son licenciados y son gente trabajadora que está en el vecino país chambeando duro, levantando al país de ella. Y ustedes son parte de eso. Entonces, con todo cariño, Popo, mucho cariño, va esto para ustedes. Qué amable, gracias. Siete minutos. Andrés, algo que quieras decir ahora, con todo lo que dijiste, libremente, porque es una charla de amigos. No, pues, me doy cuenta de lo que significó el grupo en Guadalajara y todos los que formaron parte en esa época. Y sí es cierto lo que ahorita que estás comentando, ahorita la generación se tiene mucho a hacer cosas sin sentido. Y en los conciertos que yo he ido en homenaje a mi papá, aquellos que eran muchachos y que van a esos conciertos, yo los veo y pues son muy amables, son muy agradables, son ya personas adultas que van y se iban a divertir, y van personas de... No, es que yo iba a ver a Toncho, hablando de lo que decías, pero viene porque iba a ver aquí a la Sole. Dice, es que pues íbamos a los conciertos porque nos encantaba la música, ¿sí? No iban a pelear, iban a disfrutar la música ellos. Y son mucha gente que ya ahorita, pues ya tienes, son ya grandes. Son sí, 70, sí, abuelos. Pues, sí. Y generalmente hablando con ellos, pues me doy cuenta de todo lo que pasaba. ¿Vale? Pues otra cosa, pues admiro mucho a mi papá, lo quiero mucho y lo respeto. Y también nosotros. Admiro mucho a tu papá. Y pues ya aquellos bien, gracias, de verdad. Que vivieron en toda esa época, todos los músicos, todos los fans, pues mi mayor admiración. Yo soy fan de la M. Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, AC/DC. Status quo, todo ese tipo de música, gracias. ¿Qué tiempo estamos, Pepe? 4 minutos. Pues voy a cerrar y agradezco mucho, repito, que nos haya abierto las puertas a su dispensario, doctor. Y si algún día se sienten mal, pues cáiganle, les va a ayudar mucho estar con un doctor rock and rollero. Y aparte de charlar, pues les va a dar un buen... del medicamento, no sé. No es dispensario, perdón. Dispensario. Es consultorio. Consultorio. ¿De qué dispensario? Dispensario es de los que son estudiantes. Ya. Ah, entonces el consultorio sí. De Popo. Inclusive aquí tenías hospital. Yo sí, lo recuerdo. Sí, allá adentro tuve hospital, pero ya ves. Ya. Una ocasión. Un amigo que ya falleció y que yo creo que de los 70 lo conocemos, Alfredo el Gordo. Alfredo el Gordo le gustaba la mota y andaba no sé con quién más y se los llevó a la juda y como el Gordo, Alfredo el Gordo, brincaban sobre de él, los judas, lo agarraron como brincolín y ahí les pusieron una putiza. ¿A dónde crees que fueron a parar? No. Al hospital de Popo. Aquí llegaron, los trajeron ya todos madreados y tú los curaste y ya salieron. Eso me lo dijo Alfredo el Gordo en paz descanse. ¿Sabes a dónde caímos, John? ¿A dónde? Al hospital de Popo, de la Sole. Nos atendieron. Debieron de haber sido gente de rock que tenía contacto contigo y te conocía. Pero sí, me dijo, brincaban sobre de mí, cabrón. Y me pusieron a madriza. Y si terminamos en un hospital de uno de la Sole. Bien sabía yo. Órale. Y tengo otro recuerdo muy bonito. Estábamos recientemente casados, Susana y yo. Y teníamos nuestros chavitos. Y nos encontramos en el camión, de 45, no recuerdo, es que pasamos por aquí. Y tú venías de trabajar en el asiento así. Y como un chingo de gusto verte. Y nos saludamos y tú te bajaste aquí. Y nosotros seguimos a casa, a su casa y en Tetlán. Entonces te digo, gracias, Popo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes, muchas gracias. Gracias, Juancito. Claro. Yo le dije a mi esposa y a mis hijos, es un señor bien bonito. ¿Verdad que sí llegué a decir? Así es. Muy bonito, es. Muy lindo. Como un doctor así. ¿Te acuerdas que había tres miembros, tres personajes en los ranchos, pueblos, que querían mucho? Sacerdote. Profesor y doctor. Más queridos en todo pueblo.
la verdad. Muchas gracias, Popo. Te agradezco. Un placer. Un honor, un gusto y una felicidad. Y tenerte aquí. Y tenerte todavía. Un placer. Señora. Pepe. Joven. Un aplauso. Manitas. Manitas.